Muy buenas trembolónicos, bienvenidos a otro vídeo de mi Patreon, en este caso un vídeo de acceso abierto también a mi canal de YouTube, en el que hablaremos de este compuesto turinabol oral, turinabol, y recordaros que todo este contenido es de carácter informativo y no sustituye las recomendaciones del especialista médico. Vamos con ello. Turinabol, un poco de historia. El turinabol se creó o se sintetizó en el año 1962. Es una época en la que se produce un momento histórico que se denomina Guerra Fría. Finaliza la Segunda Guerra Mundial y Alemania se reparte y se forma una zona que se denomina Alemania del Este o República Democrática Alemana, RDA. Y también sabemos que se conforma el muro de Berlín que divide las dos Alemanias. Entonces, en esta zona, en la República Democrática Alemana, una empresa farmacéutica que se denomina Jena Pharm, sintetiza en este año, en el año 1962, el turinabol oral. Oral turinabol se denominaba pastillas de 1 a 5 miligramos y su utilización se orientaba a patologías que cursaban con pérdida de masa muscular, es decir, era un agente anabólico muy efectivo porque se aplicaba en mujeres y en niños y tenía una capacidad anabólica óptima y poca actividad androgénica en la práctica. Albert Stachowiak fue el que lo sintetizó juntando dos ideas, la idea del clostebol y la idea del dianabol. Juntando estas dos ideas genera el turinabol, cuya conformación química la veremos después. Fue un esteroide conocido por ser utilizado para el dopaje sistemático en Alemania del Este. Es decir, dopaje sistemático que el Estado estaba detrás de todo. La policía secreta, la Stasi, estaban detrás de todo lo que consumían los atletas y el programa de dopaje estaba dirigido desde las esferas más altas del Estado hasta los atletas, pasando por, lógicamente, los entrenadores. Se denominó Plan Estatal 1425 de la República Democrática Alemana y se desarrolló entre los años 1974 y 1989. En este plan, más de 10.000 atletas aproximadamente fueron dopados o consumieron esteroides anabólicos, entre los que el esteroide más famoso era el turinabol. Se pueden encontrar aún archivos y se pueden encontrar aún ciertos artículos, de hecho los he subido yo en el otro vídeo que hicimos del turinabol a mi Patreon, y se puede ver cómo los métodos de dopaje que seguían, las dosis que utilizaban, la aplicación también en mujeres, se utilizó mucho en mujeres. Está el caso extremo de Heidi Krieger, que al final fue Andreas Krieger, que tuvo que cambiarse de sexo, posiblemente también derivado un poco de las grandes dosis que les administraban a los atletas. Entonces este plan estatal se llevó a cabo entre estos años y el Estado estaba detrás de todo. El Estado era básicamente el que dirigía desde las altas esferas el tema del dopaje. Y también la policía secreta, la Stasi, pues estaba detrás de todo, porque los atletas que no querían doparse o los atletas que no querían seguir, pues al final tenían penas graves, les echaban. Al final es un complot de todo el Estado para el tema del dopaje. Nada raro, puesto que en el resto de países prácticamente yo creo que sucedía lo mismo. Seguramente la Unión Soviética igual, Estados Unidos igual, pero en este caso pues salió a la luz cuando cayó el muro de Berlín y sucedió todo eso, pues salió a la luz también todo este tema del dopaje de la República Democrática Alemana, que por cierto, esos años pues estaba Estados Unidos, estaba la Unión Soviética y en el medallero olímpico la República Democrática Alemana conseguía muy buenos resultados. Interesante aportación histórica. En el año 1994 sale a la luz todo este caso y ya no se produce más. Lógicamente ninguna empresa quiere verse relacionada con turinabol o un compuesto que había estado inmerso en toda esta trama de dopaje. Se había demostrado que era muy seguro, se había demostrado que era muy efectivo, pero nadie quería que se le relacionase. Entonces se deja de producir y únicamente se puede conseguir en el mercado negro, mercado underground. Para valorar un poco los efectos secundarios y saber qué efectos secundarios va a generar, tenemos la molécula. Tenemos aquí la molécula. Y básicamente la estructura es
igual a la del dianabol. De hecho, se denomina 4-cloro. Bueno, el nombre técnico sería. Es bastante largo, bastante complejo, pero a veces se denomina 4-cloro-metandienona. Sería un nombre abreviado que también se utiliza, y hay otras veces que se denomina el oral turinabol como 4-cloro-dehidrometiltestosterona. Son diferentes nombres que se utilizan, pero hay un nombre que deriva, el nombre derivado que básicamente su estructura se denomina 4-cloro-metandienona. La metandienona es el dianabol, entonces este compuesto deriva del dianabol, es prácticamente muy muy similar al dianabol, es idéntico al dianabol, pero con un átomo de cloro en el carbono 4, tiene el doble enlace entre el carbono 1 y 2 que también presenta el dianabol, y este la única adición que presenta es este átomo de cloro en este carbono, en el carbono 4, que básicamente hace que el compuesto no aromatice. El dianabol sabemos que aromatizaba a metilestradiol, y el turinabol no aromatiza, no se reduce, no aromatiza, parece un oral perfecto. Presenta el grupo 17 alfa metilo en el carbono 17, lo que lo hace biodisponible de forma oral y lógicamente hepatotóxico. Entonces, deriva, es prácticamente dianabol con un átomo de cloro en el carbono 4. 4-cloro-metandienona, turinabol oral. Efectos secundarios. Toxicidad hepática. Lógicamente tiene ese grupo metilo en el carbono 17 y por lo tanto va a ser hepatotóxico. Más que el dianabol, menos que el dianabol, parecidos. Es hepatotóxico, genera toxicidad hepática. Dislipemia. Sabemos que todos los compuestos orales, por esa inducción de la lipasa hepática, pues van a generar mayor degradación del colesterol HDL. Una reducción del colesterol HDL y puede inducir también un aumento del colesterol LDL. Por lo tanto, se genera una dislipemia y el riesgo a nivel cardiovascular va a ser más alto. Supresión del eje, como cualquier compuesto esteroideo, suprime el eje. Sí que es verdad que hay que decir que este compuesto se elimina muy rápido del organismo. Los metabolitos se eliminan muy rápido del organismo y por lo tanto esa supresión del eje es durante muy muy poco tiempo. Una vez que se deja de consumir y esos metabolitos se han eliminado, que como digo se eliminan de forma rápida, pues el eje vuelve otra vez a recuperarse. Y dentro de todo eso presenta un perfil de seguridad muy amplio. Sabemos que se ha utilizado en muchísimos casos de atletas durante bastante tiempo, durante bastantes años, y por lo tanto el perfil de seguridad es un perfil de seguridad amplio. Hay una gran utilización reciente. Se dejó de fabricar, pero el mercado underground lo sigue produciendo, y incluso después de todo el tema del dopaje de la República Democrática, lógicamente se vio que era efectivo y en mujeres era muy efectivo y se siguió utilizando hasta los años recientes para el tema de dopaje en atletas. De hecho, los metabolitos que genera el turinabol eran metabolitos que cuando lo dejas de consumir, como acabo de comentar, en prácticamente 5 días estos metabolitos inicialmente ya no estaban en tu cuerpo, entonces te hacían una prueba antidoping y no dabas positivo. Pero Grigory Rovchenko, que lo podéis ver en el documental Icarus, que está en Netflix, y este era un científico ruso que al final tuvo que escapar a Estados Unidos y está en protección de testigos, no os voy a contar más, está muy bien el documental Icarus, pues este científico fue el que desarrolló una metodología y descubrió nuevos metabolitos derivados del turinabol que duran en el cuerpo más tiempo, duran entre 40 y 50 días. Esto lo llevó a cabo en el año 2011, y por lo tanto en este año, en el año 2011-2012, aumentaron muchísimo los positivos de personas que estaban utilizando turinabol, atletas. Estoy hablando de atletas, de disciplinas de fuerza, de atletismo, etc, etc. Entonces, hasta ese año no había muchos positivos, pero a partir de ese año aumentaron muchísimo los positivos porque salieron a la luz estos metabolitos que tienen una ventana de detección muy, mucho más amplia. Y a partir de ese año, hasta hoy día, pues ha habido muchos positivos por turinabol. Así que fijaros que los métodos de dopaje son bastante sencillos y se pueden remontar hasta la República Democrática Alemana en los años 60, años 70, años 80. Por lo tanto, esto no ha avanzado tanto, se habla de doping genético posiblemente, pero de momento fijaros que siguen dando positivo la gente por compuestos tan sencillos como el turinabol. Sencillos pero efectivos y con un perfil de seguridad amplio. Dosis, como digo, las dosis son, para mí, mi experiencia, no son recomendaciones en ningún caso. Para mí una dosis baja para un hombre sería entre 10 y 20 miligramos, recordamos hombre, en mujeres diferiría lógicamente. Una dosis media que yo he probado son entre 30 y 40 miligramos, yo me he movido en esos rangos, una dosis media, y una dosis alta
sería por encima de 50 miligramos. Como digo, 20 miligramos sería una dosis baja, ya una dosis media 30-40 y alta por encima de 50 miligramos 50 y por encima ya sería una dosis alta desde mi punto de vista. Y hablando de mi experiencia, yo he probado el Turinabol, varias preparaciones, como digo, dosis medias de 30-40 miligramos y al final la diferencia respecto a otros orales no la sé ver. Llamarme loco, llamarme escéptico, pero para mí los orales, comparando por ejemplo Nanadrol, el Turinabol, no le veo gran diferencia. Al final todos actúan vía receptor androgénico. Y realmente no vas a notar una diferencia, o desde mi punto de vista, muy grande o muy marcada de un oral a otro. Es prácticamente el mismo efecto, efecto anabólico. El efecto anabólico es aumento de masa muscular o retención de músculo. Yo lo he utilizado previo a la competición, previo a las semanas de competición, y por lo tanto son momentos en los que la dieta está muy, muy restringida y lo único que buscas es retener al máximo el músculo cuando quizá ya no estás utilizando esteroides inyectables. ¿Lo veo para gente que haga culturismo? No, no lo veo para gente que haga culturismo. Quizá gente que odie los inyectables y necesita hacer un monociclo inicial o los monociclos de orales, pues quizás es uno de los orales junto con los Androlona más mejor tolerados y con mejor perfil de seguridad. Pero como digo, presenta efectos secundarios más marcados que los inyectables, como por ejemplo inyectables como la testosterona, sobre todo efectos a nivel orgánico, quizá no tanto a nivel estético, puesto que la testosterona lógicamente va a favorecer mayor androgenicidad o mayores efectos androgénicos. Y lógicamente mayores efectos virilizantes. Por lo tanto, depende del sujeto y depende del contexto específico. Pero desde mi punto de vista, a nivel orgánico, lo que es la toxicidad hepática o la dislipemia va a ser mayor, que al final son los efectos que tenemos que ir reduciendo al máximo o controlando al máximo. Entonces, desde mi experiencia, yo no lo vería para un culturista, un oral, como digo, no lo vería, quitando esos casos especiales o particulares de gente que no quiere usar inyectables, esos que solo quiere usar orales, o culturistas momentos previos a una competición, 2 semanas antes de una competición, 3 semanas antes de una competición, 1 semana incluso antes de una competición, hay elevaciones rápidas en sangre, esos niveles altos en sangre lo hemos visto en el vídeo de mi Patreon hablando sobre el Turinabol, y quizás sería un contexto de aplicación. Más allá de eso, deportistas, lógicamente, los deportistas vemos que con dosis bajas los efectos a nivel de rendimiento son buenos y lo siguen utilizando. Entonces, como es un compuesto que como el Dianabol yo lo veo destinado al rendimiento deportivo, fuerza, lanzamientos, etc., etc., powerlifting incluso, deportes de rendimiento, buscan un efecto agudo del Turinabol, un bloque corto de Turinabol de muy poco tiempo que les haga una mejora de rendimiento aguda. Es decir, que ellos ya tienen un rendimiento muy bueno, pero rendir un pelín más. Quizá es el contexto donde se vería o donde se utiliza, como hemos visto, por todos esos dopajes, esos temas de esos casos de dopaje que han salido a la luz. Así que Turinabol, un compuesto interesante. Aquí tenéis el vídeo. Recordaros que abajo dejo mis redes sociales y la suscripción al Patreon, en donde subo muchísima más información, incluso más detallada, exponiendo todos los artículos, 3 vídeos semanales y mucho más. Así que darle caña, trembolónicos, nos vemos en próximos vídeos de mi Patreon. Un saludo muy, muy fuerte.